Para Juan, no hay obstáculo que lo frene. A los 21 años perdió su vista a causa de un tumor en el cerebro que dañó sus nervios ópticos. Sin embargo, todos los días acude al centro de Colima a vender dulces y ganarse el sustento de cada día. Primero vendía el periódico, el diario. Me puse a vender dulces y el periódico, pero ahorita nomás vendo dulces en la mañana y en la tarde vendo pan. ¿Dónde vendes pan? Aquí en el centro, camino por las cuadras y me estaciono en la marina para acabar lo que me queda. Comparte que su esposa y sus dos hijas son el motor que lo impulsan a seguir trabajando. Verlo caminar con su canasto en manos es una imagen típica de la calle Madero en el centro de Colima. Sin embargo, señala que nunca ha sido fácil caminar entre tanta gente y una gran cantidad de vehículos que transitan a diario por el lugar. La venta ha estado floja porque la gente viene a sus compras, que los regalos navideños, que las cosas para la cena, pero afortunadamente hay gente que nos deja una monedita o algún billete y pues hemos podido estar bien, ¿verdad? Para Juan, el valor del trabajo es uno de los mejores ejemplos que quiere dar a sus seres queridos. Por ello, y pese a su discapacidad, no duda que seguirá recorriendo las calles de Colima para salir adelante. Me gustaría que me apoyaran comprando los dulces porque es mi manera de salir adelante, ¿da? Me gustaría que la gente pues tuviera un poquito de amor hacia uno que le echa ganas y pues nos ayudaran comprando, ¿da? Manuel Pozos, Mega Noticias.